¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Si ya saben cómo tocar la canción No te pido mucho de Alta Consigna. Si ya saben cómo tocar esa canción, pues esta canción va a ser muy fácil para ti. Porque las dos canciones están en el mismo tono. El tono es do. Están usando las mismas escalas, casi los mismos acordes en el mismo orden. Es muy similar. Las dos canciones son muy similar. Entonces va a ser fácil para ti aprender esta canción solo así, si ya saben cómo tocar esa canción vieja de Haz la consigna. Aquí están los acordes en la pantalla. Si no saben leer estos cuadros que pongo aquí en la pantalla, tengo un video aquí abajo en la descripción, donde te explico cómo leer esto. Es muy fácil. Y el rasgueo. Tengo videos para ustedes principiantes donde les enseño todos los rasgueos que existen en esta música. Rasgueos como este. Rasgueos como se usa en esta canción, solo así. Okay. Tengo todos esos videos aquí abajo en la descripción, pero eso los hice para ustedes, para que los vean. Después de verlos, después de practicar todos los rasgueos que te enseño en esos videos, ya no vas a necesitar ayuda, mi ayuda con estos acordes, te lo prometo. Mira los principiantes. Ahora el requinto, empezamos con esta parte. ¿Qué? Recuerda, aquí, estos son los tabs. Hay seis líneas, significan las seis cuerdas de la guitarra. Cada canción que yo enseño se toca igual en guitarra de seis cuerdas, ¿ok? Porque la guitarra de seis cuerdas y la guitarra de 12 cuerdas se tocan de la misma manera, ¿ok? Ahí en la tercera cuerda, ahí dice 0, 0, 0, tres veces, le vas a hacer así. En la tercera cuerda al aire. Bajo, arriba, bajo. Así. Y luego 0, 1 en las dos cuerdas de abajo. 0 al aire la primera cuerda y traste 1 la segunda cuerda. Y luego traste 1 y 3. Y luego 1 y 3 otra vez, pero con las líneas diagonales. Cada vez que miras líneas diagonales, eso significa que tienes que resbalar los dedos a los próximos trastes que están después de las líneas. En este caso, vas a tocar traste 1 y 3 y resbalas los dedos hasta que llegan a traste 3 y 5. ¿Ok? En total, se va a escuchar así. Y luego esta parte. Arriba en la primera cuerda, ahí en traste 3 y 5, ahí donde están. Arriba en la primera cuerda, bajo en la segunda cuerda. Arriba en la primera cuerda y bajo en la segunda cuerda, así. Y luego traste 1 y 3, 0, 1 y luego 0, 0, las dos cuerdas de abajo. Todo se va a escuchar así. Pa, pa, pa. ¿Qué? Aquí vas a resbalar, mira. Pon el segundo dedo en la segunda cuerda, aquí donde sea. Y pon el primer dedo en la primera cuerda, donde sea. Simplemente ahí toca donde estés, pero tienes que resbalar los dedos hasta que llegas a traste 12 y 13, para que se escuche así. Y luego tocas, ahí deja los dedos, tocas la primera cuerda, traste 12, ahí, en la primera cuerda, traste 12, para arriba, una vez, y luego otra vez para arriba. Y luego bajo segunda cuerda, arriba primera cuerda y bajo segunda cuerda. Así. Otra vez, mira. Y luego traste 10 y 12, 8 y 10, y luego 7 y 8. Se va a escuchar así. Así. Ta, ta, ta. Y luego esto. Mira, pon el primer dedo
Entraste 8 en la primera cuerda. Y pon tu tercer dedo. Entraste 10 en la segunda cuerda. ¿Okay? Ahí deja los dedos. ¿Okay? Ahora pon tu segundo dedo. Entraste 9 en la segunda cuerda también. Entonces tienes dos dedos en la segunda cuerda. El segundo dedo entraste 9 y el tercer dedo entraste 10. ¿Okay? Aquí vamos a quitar el tercer dedo de traste 10, pero lo vamos a necesitar otra vez. Mira, tocas traste 9, donde está tu segundo dedo, y ahí donde dice 9H10, eso es esto, mira. Tocas traste 9 y luego vas a bajar tu tercer dedo a traste 10, para que se escuche así. Y luego tocas traste 8 en la primera cuerda, donde está tu primer dedo, ya, para arriba. Así, mira. Y luego 9H10 otra vez. Y luego traste 8 para arriba. Y luego 9H10 otra vez en la segunda cuerda. Y luego traste 8 en la primera cuerda para arriba. Otra vez. Lo haces 3 veces. Así. En total. Y luego con los el primer dedo y el tercer dedo, entraste 8 y 10. Las líneas diagonales, resbala los dedos hasta que llegan a traste 13 y 15. Así. Y luego tocas traste 13 y 15. Y luego 12 y 13. Y luego vamos a hacer esto otra vez. Pero esta vez entraste 10 en la primera cuerda. Tu segundo dedo entraste 11. En la segunda cuerda, y tu tercer dedo lo vas a estar bajando a traste 12. Cuando hacen ahí donde dice 11H12. Y luego tocas traste 10 en la primera cuerda para arriba. Tres veces así. Se va a escuchar así. Ok, esta parte es muy similar que la primera parte, nomás que la tercera cuerda, 0 al aire una vez, luego 0, 1, 1 y 3, y luego 1 y 3, resbala los dedos a 3 y 5, así como lo hemos hecho antes. Y luego 3 y 5 otra vez, para arriba, y luego arriba primera cuerda, bajo segunda cuerda, arriba primera cuerda, bajo segunda cuerda, así. Luego 1 y 3, 0, 1, 0, 0. Así. Otra vez todo. ¿Ok? 0, 1. Así, 0, 1, dos veces para abajo. Y luego arriba, 0, 1. Y luego bajo, 0, 0. Así. Bajo, bajo. En 0, 1. Bajo, bajo. Arriba. Y luego bajo, 0, 0. Así. Así. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y luego 0, 1. Pero aquí vienen los tripletes. En 0, 1. Bajo, primera cuerda. Bajo, segunda cuerda. Mira, espérate. Bajo segunda cuerda, bajo primera cuerda y luego para arriba primera cuerda. Son tres notas así. Ese es un triplete. Bajo segunda cuerda, bajo primera cuerda, para arriba primera cuerda. Y luego lo haces otra vez en 0, 0. Luego lo haces otra vez en la segunda cuerda y tercera cuerda. En traste 1, segunda cuerda, y traste 2, tercera cuerda. Y luego 0, 0 en la tercera y segunda cuerda. Otro triplete. Luego traste 1 y 2 otra vez, en la segunda y tercera cuerda. Luego otra vez más. Y luego arriba, segunda cuerda, bajo, tercera cuerda, arriba, segunda, bajo, tercera. Todo.
Otra vez. Uno y tres, cero uno, y luego esto. Con el segundo dedo, en la tercera cuerda, traste tres. La línea en diagonal, resbálalo a traste cuatro, así. Y luego con el primer dedo, pisas traste tres en la segunda cuerda. Y luego lo haces otra vez, y luego otra vez. Son tres veces. En total. Luego esto. Así. En la sexta cuerda, 2H3. En la quinta cuerda, 1H2. En la cuarta cuerda, 4H5. Y luego traste 4 en la tercera cuerda. Así. En total. Okay. Pon los dedos en traste 3 y 5 en las dos cuerdas de abajo. Bajo, arriba, bajo, arriba. Mira, bajo segunda cuerda, arriba primera cuerda, bajo segunda cuerda. Arriba, primera cuerda, así. 1 y 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Así. La tercera cuerda, 0H2. Y luego 0. Y luego en la cuarta cuerda, 3, 2, 0. Y luego en la quinta cuerda, 3. Y luego sexta cuerda, 3. Quinta cuerda, 0, 2, 3. Y luego ahí es para do. Así. Y luego pon un do. Así. Y es todo, amigos, nos vemos.